Bienvenidas a mi canal Ross Grumi. Iniciamos semanita nueva con muñequito nuevo. Eh, en este caso, vamos a estar realizando. En esta ocasión vamos a estar realizando a Betty La Fea. Eh, es una muñequita de la novela de, de, de Betty La Fea. ¿sí? Espero y les vaya a gustar y la vayan a realizar. Antes de comenzar, por favor, no olviden de suscribirse a mi canal, de activar la campanita, regalarme su like y de compartir. Eh, también les voy a estar dejando todas mis redes sociales aquí en la descripción del video para que vayan y me sigan. Eh, vamos con los materiales. Los materiales son los siguientes. Estos son los colores que vamos a estar ocupando para nuestra muñequita Betty la Fea. Va a ser color negro, color carne, naranja, estos dos tipos de café. Este es para el chalequito y este es para ponerle en los lentes y color blanco. Eh, yo estoy trabajando con hilo cadeneta, que es una hebra de. Es, es un hilo de tres hebras. ¿Sí? Es un hilo de tres hebras. Miren. <coughs> si lo abrimos así y trae tres hebras. ¿Sale? Y voy a estar trabajando con el gancho del número tres. Con este voy a estar trabajando. Esta muñequita Betty La Fea la realicé con hilo cristal y con el gancho del 2.5. Eh, fue que realicé yo esta muñequita y ahorita les voy a decir qué medida tiene. Esta muñequita con hilo cristal y el gancho del 2.5 mide 15 centímetros. 15 centímetros mide esta muñequita, entonces con este hilo que es más grueso y un gancho más grande, eh, va a tener una medida. Más grande, ¿sí? Un poco más grande. Entonces, cuando terminemos nuestra muñequita, les voy a estar dando la medida eh, en este hilo. Bueno, pues vamos a comenzar. Vamos a empezar con color blanco y vamos a hacer eh, los brazos, ¿sí? Vamos a empezar primero, bueno, vamos a empezar con color carne para realizar los bracitos y continuamos con el blanco. Para los brazos vamos a hacer un anillo mágico de seis puntos bajos. ¿Sí? Anillo mágico de seis puntos bajos. Terminamos la primera vuelta que fue un anillo mágico de seis puntos bajos. En la segunda vuelta vamos a realizar un punto en cada punto de los seis que tenemos. No va a haber aumento. En la vuelta número 2 un punto en cada punto de los seis que tenemos. Ok, en el último punto de nuestra vuelta número dos, vamos a hacer el cambio a color blanco para hacer lo que vienen siendo las mangas. ¿Sí? Vamos a hacerlo en color blanco. <coughs> tenemos nuestro último punto. Entonces, vamos a hacer. Déjenme apagar la, la, la luz para que se vea un poquito más clarito. Sí, vamos a meter el gancho aquí en las dos cebras sin sacar este. Este no, no lo saquen ahorita. Y vamos a colocar nuestro color blanco de esta manera. Y vamos a trabajar eh, en la vuelta número 3 yo estoy trabajando vueltas rectas ya saben que vueltas rectas son eh, iniciando con un punto deslizado cadenita y iniciamos la vuelta siguiente entonces yo aquí voy a realizar eh, el cierre punto deslizado cadenita y ahí mismo voy a colocar mi primer punto pero estoy trabajando chicas por el bucle interior si ¿sí? aquí está el bucle inferior entonces vamos a estar trabajando por el bucle interior dejando el bucle inferior a ver no 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 se sé crea vamos a trabajar con los dos bucles normales ¿Por qué? porque porque eh, para hacer la bastilla vamos a estarla haciendo en, en, el, en la vuelta número 4 entonces aquí en la vuelta número 3 vamos a agarrar los dos bucles normales sería el punto normal Sería el puntito normal, ¿sale? Nada más déjenme agarrar tantito más de blanco porque si no se me va a zafar. Listo. Es una enredadera de hilos chicas. Bueno, vamos a formar nuestro eh, punto deslizado, cadenita. Jalamos bien nuestro, nuestra hebra color blanco y vamos a hacer ahí nuestro primer punto. Ahora sí podemos jalar nuestra hebra eh, color carne y vamos a empezar a hacer un punto en cada punto de los seis que tenemos, pero en color carne. Esto lo vamos a hacer en los dos bucles normales, un punto normal. Ya en la vuelta 4 vamos a estar trabajando por el bucle interior. Ok, entonces en la vuelta número 4 vamos a trabajar por el bucle interior. ¿Sí? Voy a, yo, como yo estoy trabajando vuelta recta, voy a empezar a hacer. Para las personitas que no sepan cómo eh, hacer el, el eh, trabajar en vuelta recta, este se agarra. Aquí ya terminamos la vuelta. Entonces, aquí vamos a hacer punto deslizado, cadenita. Y ahí mismo vamos a hacer nuestro primer punto que serían eh, para iniciar la vuelta número 4. Y vamos a hacer un punto en cada punto por el bucle interior. Y al final vamos a tener seis puntos bajos. Listo, terminamos nuestra vuelta número 4. Ahora vamos a hacer de la vuelta número 5 a la vuelta número 8. Vamos a hacer un punto en cada punto de los seis que tenemos. De la vuelta 5 a la vuelta 8. Trabajando un punto en cada punto. Terminamos y llegamos a la vuelta número 8. Ahora aquí vamos a hacer nuestro punto de y cadenita. Vamos a cortar eh, para coser al cuerpo. Sí, hebra larga. Donde dejamos el bucle eh, inferior que fue en la vuelta número 4, ahí vamos a estarle poniendo la bastillita ¿sí? eh, de nuestra manga. Entonces, vamos a agarrar el bucle eh, que dejamos inferior con el mismo color blanco. Vamos a estar realizando un punto y un aumento. Todo alrededor en cada bucle inferior que dejamos. ¿Sí? Vamos a hacer un punto. Y enseguida un aumento. Al final de la vuelta vamos a tener nueve puntos bajos. Nueve puntitos bajos vamos a tener. Listo, chicas. Miren, ya está aquí la, la bastillita de, de la manga. Y cortamos pequeño, y después este, vamos a esconder aquí nuestra hebra para que este no esté ahí a la vista y así terminaríamos las manguitas, los bracitos. Este de este van a realizar uno más para que sean las dos piezas que vamos a usar que vamos a ocupar ahora en color carne, vamos a estar realizando las orejas. Vamos a hacer un anillo mágico de 8 puntos bajos, que va a ser la primera vuelta. Anillo mágico de 8 puntos bajos. Ok, vamos a jalar nuestra hebra, pero no vamos a cerrar el anillo. Vamos a subir cadenita y vamos a girar nuestro trabajo. Eh, en la vuelta número 2, vamos a estar realizando primero un aumento. Y luego enseguida vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y enseguida un aumento. ¿Sí? Y enseguida un aumento. Entonces, al principio de la orejita hacemos un aumento y al final hacemos otro aumento. Cortamos pequeño, ¿sí? Y así van a ser las orejitas. De esta van a realizar otra más para que sean las dos piezas que vamos a ocupar. Ahora, con este tono de café, vamos a estar realizando lo que viene siendo el chalequito. Para el chaleco vamos a realizar, vamos a subir 21 cadenas. Vamos a subir 21 cadenas. Vamos a hacer, vamos a subir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. Se me zafa, chicas. 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. 21 cadenas vamos a estar realizando. Vamos a subir 21 cadenas. Ahora, esta va a ser la primera vuelta. Vamos a hacer 5 puntos bajos. 1. 2. 3. 4 y 5, 5 puntos bajos. Entonces, ahora vamos a subir 5 cadenas: 1, 2, 3, 4, 5. Y vamos a saltar una cadena. Si ¿sí? vamos a saltar esta cadenita y nos vamos a pasar a la siguiente, y aquí vamos a estar realizando 8 puntos. Puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 puntos bajos. Y luego vamos a subir. Nuevamente cinco cadenas, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Saltamos un punto, trabajamos en el segundo punto, perdón, segunda cadena, saltamos una cadenita y trabajamos en la siguiente. Ay, disculpen chicas, que todavía ando ahí con la garganta. A ver hasta cuándo me alivió. Ok, y vamos a hacer eh, los restantes 5 puntos bajos, y así terminaríamos la vuelta número 1 con 28 puntos bajos. Sí, realicé los cinco puntos bajos que me quedaban, entonces en la vuelta número 2 vamos a subir cadenita, damos vuelta. Y vamos a hacer de esta vuelta número 2 hasta la vuelta número 5, vamos a hacer un punto en cada punto de los 28 que tenemos, contando los cinco puntos, perdón, contando los cinco puntos de, de esta cadenitas y los cinco de estas otras cadenitas que vienen siendo los brazos, ¿sí? Entonces eh, van a ser total en cada vuelta de la vuelta 2, que es la que vamos a estar realizando. Hasta la vuelta número 5 vamos a estar haciendo un punto en cada punto y cada vuelta va a tener 28 puntos bajos. Contando los 5 puntos de cada cadenita que tenemos aquí. Listo, terminamos nuestras 5 vueltitas de 28 puntos y así les tiene que quedar el chalequito. De esta forma, ¿sí? Así. Les tiene que quedar el chalequito de nuestra betila fea. Que aquí van a ir las, eh, los bracitos. Ahora, en color carne, vamos a estar haciendo la naricita. Y la naricita vamos a realizar... Solamente para la manicita vamos a estar realizando un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1 2 3 4 5 y 6. Anillo mágico de 6 puntos bajos que va a ser la primera vuelta. Vamos a cerrar nuestra vuelta. Y así lo vamos a dejar. Anillo mágico de seis puntos bajos, cortamos y así termina la naricita. De esta forma la vamos a, a voltear así para que quede así como si estuviera eh, cerradita la, la, la bolita. Mira. Y así les tiene que quedar la nariz, un anillo mágico de seis puntos bajos. Ahora con el color blanco vamos a realizar el cuello de la eh, playerita de la muñeca, ¿sí? De la blusa de la muñequita. Para el cuello, chicas, vamos a subir 13 cadenas. Vamos a estar subiendo 13 cadenas, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 cadenas. Ahora vamos a hacer en esta siguiente cadena vamos a realizar un punto deslizado o punto enano que rápidamente lo sacamos y luego vamos a realizar un punto bajo en el siguiente y luego vamos a realizar dos medio punto alto sí agarramos o media vareta tomamos van a ser tres lazadas pues las vamos a pasar por las tres sí y de este vamos a realizar dos Va una, en la siguiente sería dos, ¿sí? Y luego vamos a hacer un aumento de punto alto. En el siguiente aquí vamos a hacer un aumento de punto alto o de vareta. Pasamos dos y son dos. Ahí mismo hacemos el siguiente porque es un aumento. Pasamos dos y luego dos. Y luego hacemos un punto deslizado o un punto enano. Y repetimos lo mismo que realizamos aquí, solamente que vamos ahora para atrás. Vamos a hacer el aumento de punto alto o vareta. Va uno, ahí mismo hacemos el otro para que se haga el aumento. Y luego vamos a realizar dos medios puntos altos. Pasamos por los tres. Y en este pasamos por los tres. Y luego hacemos dos puntos bajos. Uno. Y en el siguiente, dos. Y ahí mismo vamos a realizar nuestro punto deslizado o enano para cerrar nuestro cuellito. Cortamos y así nos tiene que quedar, miren, el cuellito de nuestra blusita, sí. Y estas son las primeras piezas que realizamos en este video número uno, eh, que fue realizamos nuestros eh, bracitos, realizamos los bracitos, realizamos las orejitas. De estos dos van a ser otra pieza más para que sean las dos que vamos a ocupar. Realizamos lo que viene siendo el chalequito realizamos la naricita y el cuello de nuestro blusita, sí. Espero y les esté gustando, lo vayan a realizar, eh, no olviden de suscribirse a mi canal, de activar la campanita, regalarme su like y de compartir. Este, las espero para el siguiente video. Recuerden de regalarme su like, chicas y ayúdenme a compartir. Es la única forma en que ustedes me pueden ayudar, eh, al igual que a ver, ver los anuncios de aquí de mi canal. ¿Sale? Bueno, pues hasta luego, que tengan un excelente día.